Y bueno, hablando de Sochi, le pido al equipo que nos grabe. Chan, 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 chan. Se tienen que dar las noticias como son, ya que en los medios de comunicación corporativos lo traen ahí, o si lo traen enterrado, los que lo traen, la mayoría lo ignoran. Luego de que empezara a crecer como la espuma este nuevo escándalo de Xóchitl Gálvez por la Casa Roja, tuvo que reconocer Mauricio Tabe, el actual alcalde de Miguel Hidalgo, que sí hubo circunstancias irregulares ahí, que efectivamente la propiedad de Xóchitl Gálvez, la llamada Casa Roja corrupta, no tramitó ni su uso ni ocupación. Le voy a compartir una nota que publican en Sin Embargo MX. Esto, mire, a colación de un reportaje que realiza Daniela Barragán para esa revista electrónica, y que es el que utiliza una de las cabezas parlantes de Televisa para decirle a las otras cabezas parlantes de Televisa que hay pruebas sobre este incidente, sobre la construcción y compra de un predio irregular en el que no se dieron permisos, una compra por más de 75 millones de pesos que sobrepasa por mucho el salario de Xóchitl Gálvez como senadora. Esto ocurre incluso cuando ella era delegada de Miguel Hidalgo. Una cantidad impresionante de irregularidades alrededor. También la falsa promesa de donar un departamento que después vendería a su amiga, a la sobrinita de Felipe Calderón y Margarita Zavala, Mariana Gómez del Campo, entre tantos asegúnes. Bueno, pues los cacharon en la movida y pues tuvo que reconocer este cuate cuyo papá, sí es él, ¿no? El que el papá amenazó a un joven funcionario que le fue a cerrar su negocio también por las típicas irregularidades panistas, que sale con un cuchillote ahí a ponérselo en el cuello a este joven. ¿Tiene esa foto donde hay por ahí o no la tiene? Del Tabe papá, que pues para nada enfrentó las consecuencias de sus actos. Pues este señor salió ahí a decir que, pues sí, efectivamente sí es irregular esa presa. Ahí está. Dele, don David, dele, añeñe. Ya ve cómo sí. El orchillote, ¿no? El cuchillote. Bueno, mire, ahí le va la nota que publica Sin Embargo MX. Dice, la propiedad de Xóchitl Gálvez sí es irregular, como publicó Sin Embargo. El gobierno panista de la alcaldía Miguel Hidalgo, donde se ubica la casa de la senadora, lo confirmó a Reforma. Al no contar con el trámite de uso y ocupación, la construcción de la casa de la senadora Xóchitl Gálvez en la colonia Reforma Social, el desarrollador y el director responsable de obra podrían ser multados económicamente, informó la alcaldía Miguel Hidalgo, dijo en el diario ayer por la tarde. La demarcación señaló que dicha situación no amerita la clausura, demolición ni aseguramiento del inmueble. Mencionó que el trámite de autorización de uso y ocupación es responsabilidad tanto del constructor como del director responsable de obra, los cuales tienen la obligación de informar de aviso de terminación de la obra de la alcaldía, agregó. Y luego cita una declaración textual que atribuye a la autoridad de extracción panista. El no realizar este trámite no merita una clausura, demolición y aseguramiento del inmueble, pues en la sanción solo corresponde una multa económica, la cual se aplicaría al desarrollador y al director responsable de obra y no al comprador, dicen por ahí. Pues bueno, pues ahí está, ¿no? No que no. Estas declaraciones las hace ante Reforma. Hubiera estado de 10 que Reforma grabara la entrevista, que pudiéramos ahí a ver a Mauricio Tabe poniendo su cara de panista, teniendo que aceptar que sí es una obra irregular y que no tiene los permisos, que no tramitó el uso ni la ocupación. Y fíjese, cuando se exhiben estas cosas por ahí en los medios independientes o se exhibe precisamente en las redes sociales, salen los leguleyos estos que les encanta poner los intereses de las élites sobre la justicia, decir, pero es que la ley es muy clara,
si no se va a hacer una manifestación de este tipo de irregularidades en los primeros días, de facto ya la propiedad continúa y puede generar su uso sin ningún problema, ¿no? Eso está en el derecho, efectivamente, pero de que hubo corrupción, les guste o no, y aunque la gente de Xóchitl Gálvez intente hasta burlarse del acento, pues hay corrupción, señores. Hay corrupción. Qué corruptos, ¿no? Qué corruptos son. Bueno,